Continuamos con esta información que se ha generado acá en el municipio de Colomba, Costa Cuca, en enfrentamientos de agentes de Dipanda con delincuentes. Queremos informarle que nos encontramos en otro sector, en una zona boscosa, acá también del municipio de Colomba, donde un fuerte contingente de la Policía Nacional Civil andan realizando rastreos en todo el área. Ahí pues pueden observar ustedes, en este camino es donde se han ingresado varios elementos de la Policía Nacional Civil. Hay varias radiopatrullas en el lugar que están pues peinando el área. Aparentemente pues tienen conocimiento que los individuos aún se encuentran dentro de la maleza. Es por eso que están realizando este tipo de operativos, este tipo de peinaje, como ellos también lo indican. Queremos indicarle que está información totalmente en vivo que se genera. Nosotros pues no podemos ingresar allá pues porque pues no tenemos autorización. Y tampoco podemos exponer nuestras vidas. Ahí sí que vamos a esperar un rato cuando salgan los elementos. Tienen que salir por este sector porque acá es donde han dejado pues las unidades policiales. Nosotros pues estamos acá en este lugar donde se introdujeron los elementos de la Policía Nacional Civil y hasta el momento no se han registrado ninguna captura de estas personas delincuentes que pues le dieron muerte a balazos a este agente de la Policía Nacional Civil, elemento de Dipanda. Queremos informarle que ya fue identificado esta persona, ya también lo posteamos nosotros. Ya si usted puede compartir también siempre nuestra transmisión, pues vamos a quedar muy agradecidos. Se trata de Oscar Eduardo Chutac, de 35 años de edad, originario de Totonicapán. Es la persona que ha quedado fallecida en lo que es en la parte de arriba del municipio, en la salida hacia el departamento de Quetzaltenango. Ahí es donde ha ocurrido este ataque armado y donde pues ha dejado el saldo de un agente de Dipanda de la Policía Nacional Civil fallecido. Así que pues nosotros estamos acá totalmente en vivo, totalmente desde el lugar de los hechos donde se están registrando este operativo por parte de la Policía Nacional Civil, quienes pues están buscando a estas personas quienes le dieron muerte a lo que es el agente de Dipanda de la Policía Nacional Civil. Así que pues es muy importante que usted también tómelo en cuenta. Si se está en el municipio de Colomba, tómelo en cuenta, ya que hay muchos elementos de la Policía Nacional Civil que están pues rastreando la zona boscosa en donde pues podrían estar metidos aún los delincuentes. Hay una fuerte cantidad de elementos de la Policía Nacional Civil que están listos. Ellos van con arma en mano y en estos momentos están pues realizando los operativos adecuados acá en este lugar. Así que pues importante información que se está generando por parte de la Policía Nacional Civil. Hay varias patrullas cabalmente peinando el área de este sector. Vamos a ver si nos podemos movilizar hacia otro punto, hacia el punto de lo que es la circunvalación. Vamos a ver si podemos manejar aún con la moto. Vamos a ver si podemos, pero si no, vamos a parar esta transmisión. Vamos a esperar un ratito. Así que pues comparta nuestra transmisión, nosotros estamos totalmente en vivo, estamos pues para llevarle los acontecimientos que se está generando acá en el municipio de Colomba, Costa Cuca, en torno a esta muerte de la gente de la Policía Nacional Civil, de la gente de Dipanda, que pues ha hecho que varios agentes también vengan al lugar y están peinando el área en estos momentos. Vamos a ver si colocamos el teléfono por acá mientras que nos movemos. Mil disculpas si se mira mi mochila, pero es ahí el lugar. Vamos a movilizarnos. Esa es la zona boscosa de donde supuestamente se vamos a esperar, porque creo que ya vienen los elementos policiales. Sí, cabalmente ahí pues ya vienen ellos.
Vamos a ver si nos movilizamos hacia otro punto, al punto de la circunvalación. Ahí pues las unidades policiales están en el lugar realizando la búsqueda de estas personas. Nosotros estamos ubicados acá en este lugar dándole cobertura a este acontecimiento que se ha generado en el municipio de Colomba, Costa Cuca. Ahí pues unos agentes ya salieron, otros todavía están allá adentro. Vamos a esperar bien cuál es el dato oficial por parte de la Policía Nacional Civil. Ahí también ya vienen los elementos del DEIC. Ahí pues ya vienen realizando, bueno, luego de ingresar a esta zona boscosa, al parecer pues no localizaron nada. Y pues van a movilizarse hacia otro punto para continuar con la búsqueda de estas personas delincuentes que pues dieron muerte a el elemento de Dipanda de la Policía Nacional Civil. Así que pues información totalmente en vivo que se está generando en estos momentos. Ahí pues se movilizan hacia otro sector. Vamos a ver si nos movilizamos nosotros también para darles cobertura, para darles el seguimiento de esta información que se ha generado acá hoy, día martes, en el municipio de Colomba, Costa Cuca, donde un elemento de Dipanda pues ha quedado sin vida. Hay pues unas patrullas se van por el sector, otras por el otro. Entonces vamos a estar al pendiente y vamos a tratar de buscar más información para que pues ustedes sepan también. Hay pues la unidad K-185 también va. Hay elementos de Dipanda también que están siendo buscados. Nosotros vamos a cortar esa transmisión y vamos a movilizarnos hacia otro punto para que usted también sepa más sobre este hecho armado que se ha generado acá en el municipio de Colomba, Costa Cuca. Se trata de pues un agente de Dipanda que fue asesinado a balazos. Nosotros pues vamos a ver si colocamos hoy sí el teléfono por acá. Y muchas mil disculpas porque se va a mover mucho el teléfono, pero nos vamos a movilizar. Vamos a ver cómo colocamos el teléfono por acá. Mil disculpas, vamos a manejar un ratito. No tenemos una pechera, pero vamos a movilizarnos.
pues el recorrido que estamos realizando en torno a la búsqueda de estas personas que pues asesinaron a la gente de Dipanda hace unos momentos. Ahí pues muchas patrullas están peinando el área. Ya vamos a ver si dan datos positivos en torno a esta actividad que se está realizando acá en el municipio de Colomba, Costa Cuca. Y es que el sector es muy grande, es muy boscosa, es por eso que pues están los elementos dando vuelta. La circunvalación y el municipio de Colomba está pues siendo monitoreado por varias unidades de la Policía Nacional Civil. Y hasta el momento no se han reportado personas capturadas. Así es que pues comparta nuestra transmisión. Comparta para que más personas se unan al trabajo que se está realizando acá en el municipio de Colomba, Costa Cuca. Y pues creo que vamos a llegar al punto nuevamente donde fue el ataque armado. Ya casi toda la circunvalación, ya estamos saliendo a la ruta de que comunica hacia Quetzaltenango. Vamos a verificar sobre este trabajo. Muchas personas están preguntando de qué pasó. Pues es un hecho armado que se registró acá en el municipio de Colomba, en donde pues ha dejado el saldo de un agente de la Policía Nacional Civil fallecido. Ahí pues, perdón, porque estamos escondiendo la... Aparentemente por aquí fue donde se colocaron los elementos. Y pues lamentablemente pues ha perdido la vida un agente. Muchas personas están preguntándose qué está pasando, qué está ocurriendo. Se trata de, pues, están monitoreando esta área que es realmente grande, en donde los desconocidos pandilleros del sector, podríamos llamarlo, se han escondido y han... Pues queremos informarle de este trabajo. Ya pues hay el DEIC, elementos de la Policía Nacional Civil, Ministerio Público, ya están en el punto pues en donde han dejado el cuerpo de esta persona. Vamos a parquearnos por acá. Y pues pueden imaginarse ustedes la zona boscosa en donde pues estos sujetos se dieron a la fuga. Acá estamos ubicados en la calzada Edwin Juárez, donde pues ya casi están por culminar el trabajo de los agentes del Ministerio Público. Estuvo al pendiente de nuestra transmisión acá en lo que es la este hecho armado que ha cobrado pues a una persona integrante de Dipanda de la Policía Nacional Civil. Ahí están las radiopatrullas que están pues en el sector. Ahí del DEIC, del DICRI, del Ministerio Público, hay de la SIC. Así que pues hay muchas unidades, hay muchos vehículos que también compañeros promos de esta persona que pues han venido al lugar para pues mostrar su apoyo, para que las personas
que están en el lugar, pues esté bien cubierto. Así que nosotros estamos acá ubicados, ya nos movilizamos, esperamos en Dios llegar bien hacia nuestro lugar de origen. Muchas gracias a usted. Nosotros nos retiramos para darle más cobertura de este acontecimiento que se ha generado acá en el municipio de Colomba, Costa Cuca. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.